Hola amigos de YouTube, en este sencillo tutorial les voy a enseñar cómo solucionar el error que sale cuando instalamos algún videojuego, el de 3DX9-43.dll. Simplemente hay que instalar el archivo de Microsoft o desde Mega que dejo en la descripción y con eso se nos solucionará el error. Vemos aquí cómo nos sale el error, pues ahora simplemente eh, os voy a dejar en el enlace de, de la página de Microsoft, también tendremos desde Mega. Le damos a descargar, es el programa DirectX, muy conocido, simplemente pues eso eh, lo instalamos y con eso nos quitará el error ese que nos da. Vemos cómo lo instalo, acepto el contrato, que no es nada, porque además es gratuito. Instalar la barra de bien, que eso lo quito porque no nos hace falta. Siguiente, ya lo tengo instalado así que no, no pasa nada. Nos este diría que ya lo tenemos instalado, y con esto simplemente tardará unos minutillos y ya se soluciona el problema. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse.